soy Martita, investigadora espacial, reportera astronómica y desde hoy también quiero ser cuentacuentos. ¡Sí! ¡Voy a contar historias! ¡Qué divertido! ¡Ay! Yo soy tan fan del espacio, de las estrellas, de los planetas, del universo completo. Así que voy a contar cuentos espaciales. Desde chiquita me enamoré de este tipo de historias porque una vez fui al planetario y me contaron un cuento que nunca pude olvidar. Y hoy se los voy a contar a todos ustedes para que lo recuerden para siempre. Es la historia del inmenso universo de María Chiquita. Este cuento empieza como todos los cuentos. Había una vez una nena, tan pero tan pequeñita, que aún en puntitas de pie parecía una muñequita. Por eso la llamaban María Chiquita. Todos los viernes por la tarde, María Chiquita iba con su mamá a la casa de su abuela. Le gustaba ir de visitas a esa casa, aunque le daba un poquito de miedo. Sus puertas eran altísimas, sus ventanas eran inmensas, tanto que a través de ellas se podía ver todo el cielo. ¡El cielo! ¡Ay, cómo me gusta el cielo! A mí también me gustaría espiar por esas ventanas, ver estrellas fugaces, la luna. Ay, pero volvamos al cuento. Ese viernes, María y su mamá llegaron muy temprano a la enorme casa. Ay, esta nena era tan pequeñita que para tocar el timbre tuvo que dar saltos y saltitos. La abuela las recibió con una gran sonrisa y un rico olor a torta de chocolate. ¡Qué rico! Cuando sirvieron el té, la mamá y la abuelita se pusieron a hablar y a hablar. Contame, querida, ¿cómo estás? Ya, pues tiene tolita. ¿Qué opinas de lo que pasó, por favor? Esta torta está riquísima. Después de merendar, aburrida de tanta charla, Chiquita se fue a recorrer la mansión en busca de alguna pequeña aventura. Una aventurita chiquitita, como ella. ¡Ay, qué tierna! La casa de la abuela estaba llena de grandes escaleras que llevaban a misteriosos lugares que María temía conocer. Pero, al fin, respiró hondo y se animó. Fue caminando lentamente hasta la escalera más alta. ¡Uy, qué alta era de verdad! Y después, temblando, muy asustada, subió sin hacer ningún ruido. ¡Shh! ¡Silencio! ¡Ay, qué miedo me está agarrando! ¡Suspenso! ¡Intriga! ¡Misterio! ¡Ay! Sigamos. Por fin llegó al último escalón y allí se encontró con una puerta. Casi no alcanzaba el picaporte, pero en puntitas de pie pudo abrirla. ¡Ay! ¿Qué habré encontrado en ese altillo? ¿Un collar? ¡Un diamante! ¿Una corona? No. Encontró una lupa que la abuela había perdido muchos años atrás. María Chiquita no sabía muy bien para qué servía, pero acercó su ojo y descubrió un mundo desconocido. María vio el ala de una mariposa. ¡Una polilla!
la hojita de un árbol. Una tela de araña. Una florcita que vino volando. Tan fascinada estaba nuestra amiguita de descubrir un mundo a su medida que se acercó con su lupa demasiado a una hormiguita que sin piedad le picoteó su pequeñísima nariz. ¡Ay! Asustada, guardó la lupa y comenzó a buscar otros tesoros en el desván encantado. Y entonces... ¡lo vio! ¿Qué vio? ¡Ay! ¡Pero qué curiosidad me da esta historia! ¿Qué habrá encontrado? ¿Un zapato? ¿Un sombrero de explorador? ¡Una máquina para hacer pochoclos! No. Continuemos. ¡Sí! En el antiguo desván, María encontró un microscopio. Y no pudo con su curiosidad. Así que cerró un ojo, abrió bien grande el otro y con su microscopio comenzó a descubrir un mundo aún más pequeñito. ¡Y la puntita de un alfiler! ¡Azúcar que quedó de la merienda! ¡La pluma de un pajarito! ¡Un pelo de su cabeza! ¡Un poquito de arena! ¡Los ojos de una mosca! Y por supuesto, allí en el reino diminuto de las bacterias, estaba ella otra vez. ¿Quién? ¡Ay! ¡La hormiga! Convertida en un gigantesco monstruo que nuevamente picó a María sin piedad. Nuestra amiguita sintió que no solo le molestaba la naricita, sino que la curiosidad le picaba por todas partes. Cuando guardó el microscopio, descubrió que la ventana del cuarto encantado era la más grande de la casa de su abuela. María chiquita tuvo que estirarse mucho para llegar a la ventana. ¡Cuidado, María! ¡No te caigas, no te caigas! Tenía cortinas y detrás de las cortinas estaban los vidrios y detrás de los vidrios las persianas, bien cerradas. Al abrirlas, María descubrió que había pasado un largo rato jugando en el desván. Ya era de noche y un cielo inmenso se dejó ver detrás de los cristales. ¿Podría usar María chiquita su lupa para mirar el cielo? ¿La ayudará su antiguo microscopio a ver mejor las estrellas? No, qué intriga. Mejor sigamos con el cuento. A ver, leamos. Y en ese preciso instante lo descubrió. Escondido detrás de un sillón antiguo, cubierto con una polvorienta y finísima tela, estaba ese tubito largo con tres patitas delgadas. ¡Era un telescopio! Esta vez, sí, que al cerrar uno de sus ojitos y abrir bien grande el otro, con su telescopio pudo descubrir un mundo inmenso. Nos vamos a seguir encontrando para seguir investigando y disfrutando otro cuento del planetario. ¡Chao!